A ver, tenemos uno, dos. El techo con un poquito de esto, ya. Bueno. Cuatro. Bien, señores, Karina Borrero ha trozado el pollo. Solamente motor, está 10 minutos este por está, detrás este de José supuesto. Miguel Argüelles. Vale, pero no veremos lo que consigue este Karina Borrero. Yo creo que Karina Borrero podría seguir avanzando. Me da la sensación de que hay posibilidades. Vamos a ver qué dicen las paletas. Estamos listos. Nelly está lista. Javier, ya como están listos. Una, dos, tres paletas. Tres por tres, nueve. Puede seguir cocinando. Puede seguir cocinando. Aún así, no vi muy satisfecha a Karina Borrero con el puntaje que ha obtenido. Bueno, algo es algo. Tipos de papas, señores. Tipos de papas. Ay, falta un reto más y el tiempo sigue corriendo. Ya, papas guairo, tumbay. Yo cuando voy al mercado le digo casera, dame papa para puré o papa para papa frita. Me ponen un montón de tipos de papa y la verdad es que siento que estoy bien perdida. Canchango, matanga, guairo, peronita, ¿sí? Queridos jurados, ¿está? No. 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 ¿Cuántos errores? ¿Ah? Todas están mal. Todas están mal. Todas están mal. Mira. Uy, 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 qué problema lo de las papas, canchán. Vamos, 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 vamos. ¿Estamos? Sí, sí, correcto. Vamos, puede seguir cocinando, no se olvide su receta. Por fin me puedo ir a cocinar. No sale. Dios. Ni cuando cargo almudena. No puedo. El secreto de la abuelita que cuando uno está con la regla no se corta. Y yo estoy con la regla, ¿qué hago? Y acá mi amiga puede estar embarazada. ¿Cómo haríamos? No, por Dios. Enteras. Nos dicen de los que nos enteramos en el gran chef. De amor. De acá un testa, mi por amor. Favor. No. ¿O sí? ¿Salió Ivana? No, ¿a ti? Tampoco. Estoy muy exhausta. ¿Qué puedo hacer? Ivana, eso está mal. No va a funcionar. Eso no va a funcionar. Hazlo de nuevo. Estás perdiendo el tiempo. ¿Dos yemas? Con dos te vas a asegurar. Con dos tienes más carga de lecitina. Lo que hace que la mayonesa se emulsione es la lecitina de la yema del huevo. Si ponen dos, tienen más posibilidades. A todos les sale la mayonesa. A mí no me sale la mayonesa. Ay, no, no tranqui, con calma. Desesperándonos es peor. Ay, qué cólera. No puedo. Vamos a ver. Dígame que está bien, por favor. Bueno, le falta un poco de aceite. Falta cantidad. Es una mayonesa. Vamos a ver, todo está en la cancha del jurado. Paletas. A la cuenta de tres. Un, dos, tres paletas. Un, dos, tres paletas. Tres y tres y tres. Tres por tres, nueve. Shinji puede trozar el pollo. ¡Ah! Me aprobaron la mayonesa. Pero me falta el pollo. Así que me voy volando a cortarlo. Vamos a hacer el pollo. Este, el pollo sí, yo me he pasado el fin de semana picando pollo, así que ya no me puede fallar acá, por favor, ya. Que me duele el brazo, horrible. Me duele el brazo. Yo ya no puedo más. Lo hago con la derecha, con la izquierda, le pongo el aceite, hago, he hecho todo, ¿qué más quieren de mí? Me duele el brazo. Vamos, rey de la chicha, pap, tú puedes. Vamos. Poquitín. Es que no me da el brazo, creo. Nunca en mi vida pensé que una mayonesa me iba a costar tanto. Desde hoy no vuelvo a comer mayonesa en mi vida. No me da el brazo, se lo juro.
Caramba, ya me duele el brazo. Vamos, tú puedes, tú puedes. Ahorita no hay dolor. Tú eres más fuerte que eso. Déjalo ahí puesto en la mesa y si te cansa un brazo, pasa la otra mano. Usa el otro brazo. No será igual de eficiente, pero algo va a sumar. Exacto. Emulsiona y descansas tu otro brazo. Descansa un poquito ese brazo y está listo para volver a trabajar. Ya están dos. Ahora vamos a octavarlo. Este es el encuentro, nada más, y esta es la piernita. Ya ven, necesito una experta, ya, por favor, ya, denme de una vez la olla de oro, ya, que están esperando. Vamos a ver qué tal está mi pollo, vamos a ver. Shinji viene con el trozado del pollo. Shinji, otra es la actitud de Shinji, ya aprendió a sumar, ya aprendió a hacer papas parmentier, vamos a ver si aprendió a trozar más o menos, ha dejado columna puesta. Bueno, todo va a estar en manos de los jurados y de sus paletas. Shinji, señores. La parte de abajo. Shinji logró desbloquear el obstáculo que tenía, resolvió el tema de las parmentier y todo ha avanzado correctamente. Vamos a ver el puntaje que le ponen nuestros jurados a su pollo trozado. A la cuenta de 3, 1, 2, 3, paletas, señores. 4, 3, 7, 10, 10 puntos, 10 puntos. ¡Gracias! Sí, me salió bien los cortes. Pero ahora, ¿se viene todavía un reto para que me den esa receta? Bien, Shinji, tipos de pescados. Eso quiere decir que tendrás que ordenar estos nombres en esos pescados. ¡Vamos, Shinji! Ok. Y aprovecho para contarles a todos que quedan exactamente 40 minutos. ¿Tipos de pescado? ¿En serio? Yo a la justa conozco el pejerrey y nada más. Merluza, yo creo que es eso. No estoy segura, pero... La mayonesa está generando varios problemas graves a Cielo Torres e Ivana Iturbe. Hay una gran desesperación. Mientras tanto, Shinji ya está lista. Solamente no tiene que ordenar estos tipos de pescados. ¡Puedo! Oh. Vamos, amiga, tú puedes. Si no, ya sabes, vienes a mi estación y ¡papá! Yo te ayudo. Todo está mal, Shinji. Es que son muy parecidos los pescados. No, yo no sé diferenciar pescado, solo sé comerlos. Ay, muy bien. Bueno, vamos. No, es que no puede ser, de verdad. A ver, ahí. Ya, está 5 mal. De todos estos, ¿cuántos están correctos? A ver. Solo una. Dice Marcelo que dos están mal y tú me has dicho que dos están bien. Dos están bien. Los dos últimos estos están bien. Trucha y anchoveta están bien. Ahora lo hago. Ahora sí. Ya, correcto. Puede cocinar, pero vaya. Mi pollo. Aquí está su receta. Mi receta. Vamos, puede cocinar. Tu pollo. Ahora agarre su pollo. Vamos, señores. Ok, adiviné todo eso, así que me voy volando para poner en marcha toda mi receta. Ají, panca en pasta. Vinagre blanco. Vinagre blanco, sillao. Porque estas maratones de acá a mí me están generando estrés, la verdad. ¿Te salió? No me sale. Yo también. Todos han avanzado. Estamos solo, Ivana y yo, todavía en la mayonesa. Esto no va a empezar. Esto ya no se va a hacer. Eso se puso de locura. Es full adrenalina. No saben la adrenalina que se siente en estos momentos. Pero vamos, contra todo pronóstico, vamos, aunque sea a presentar algo. No importa ser mejor. Siempre digo, lo importante es participar. Voy a hacer. ¿Te salió? No, voy a volver a hacer. Mira, bebé, una. No, ¿ves? Ya se cortó eso. Ya se cortó. Eso ya se cortó.
Si estuviera en un restaurante ya me hubieran botado. Probablemente, disculpa, probablemente. Disculpa. Ya, esto estás haciéndolo mal. Ya, perdóname, ya, pero esto no va a funcionar. Entonces tienes que empezar de nuevo. Cocinarlas con agua con sal. ¡Dios mío, todo se hace con agua con sal! Esta es la forma de hilo. Así, de a poquitos, así. Estás echando de golpe y por eso te está cortando. Hay saturación de grasa. Por lo menos aprende a hacer una buena mayonesa. Tómate el tiempo de salir de hoy día de aquí sabiendo hacer una mayonesa. Entonces, ya no te frustres. Lava esto, pon dos yemas, una cucharadita de mostaza, sal, un jugo de medio limón. Y empieza, mezcla eso primero y después en forma de hilo, como te acabo de enseñar, bates en forma de setas. Así. Seguiré, seguiré, maestro. De aquí saldré preparando la mejor mayonesa, se lo prometo. Porque esto está tan arrebatado, ¿eh? Tan fuerte, todo. Todo está tan violento. Dale bajo a todo, ya. Sí. Eso mismo también se te está quemando. Ya le di la vuelta igual. Ya, bueno. Pero la base de tu olla se está empezando a quemar. Dale, yo te bajo, sugeriría... Ya, ahorita sácala de ahí, hermano. Se te está empezando a quemar. Qué frustrante esto. No, no puedo más. ¿Cómo vas? Bien, aquí voy a hacer el arroz, ya puse a hacer las verduritas y ahorita hago mi pollo. Ya, hay que marchar esto porque esto sí, es lo que va a tomar unos 20 minutos de cocción, ya. Más o menos, ¿no? Voy corriendo. Sí, la puedes hacer todavía. ¿Y las papas están cocidas? Ya. Ya, gracias por avisarme. Ya, vamos. Estás con los fuegos muy fuertes y te estás quedando sin agua en las ollas y no termina la cocción. Bájale los fuegos, acuérdate lo que ya te he enseñado. Sí. El agua hierve a 100 grados. ¿Cómo vas? Condimentando el pollo, ya puse mis tres ollas, voy a echar ahorita la beterraga y la papa. ¿La beterraga es en cuadritos? Sí, como una ensalada rusa de toda la vida, ya. ¿No? Okay. Ya, pero empieza con el pollo. Porque... ¿Lo voy dorando? Sí, claro. Ya. Necesitas servir dos platos, ¿para qué vas a hacer todo? Coge las dos piernas, los dos muslos y dos pechos. Ya, solamente cuatro entonces, tresas. Sí. Ya. Con cuatro laces, haz una más cinco, pues por si acaso. Muchas gracias. Te vaya bien. Ya después de esto, ya nadie va a hacer una mejor mayonesa que yo. Mira, un poquito de mostaza. Otra yemita más. Y sale. Ay, Giacomo. Tú siempre llegas en el momento indicado. Toma tu batidor. Integra todo eso. Ya. Y ahora yo te voy a ayudar un poquito con el aceite. Pero después tú vas a poder coger con una mano el batidor y con otra mano el aceite. Y ahora empezamos a echar el aceite en forma de hilo. De hilo, mira. No a pocotones como tú estabas echando y por eso se te cortaba. Acá no hay magia. Tienes que lograr que se emulsione. Y para que se emulsione tiene que ser de a pocos. ¿Ya ves? ¿Dónde está la mayonesa? ¿Ves algo diferente a lo que has estado haciendo tú o no? Sí, totalmente. Ya, tú mismo eres. ¡No me dejes! ¡No te vayas! ¡Quédate conmigo un ratito más! Vas a hacerlo así, en setas, sin cansarte tanto. Y sobre todo vas a hacerlo donde caiga el hilo de aceite. ¿Lista? Empezamos. Procura mover siempre donde esté el aceite. ¿Te das cuenta cómo ya estás logrando una mayonesa? Sí. Y ahora todo. Mejoralo con todo, con lo que tienes por acá también. Va muy bien. Ay, va muy bien. Ya ahora necesitas grasa. Si tú sigues echando el aceite en forma de hilo, va a pasar lo mismo. Pero si tú empiezas a echar pocotones, se te va a volver a cortar. Ya, te voy a dejar, ¿ah? Ok. Está bien. Muy bien. Yo puedo. Gracias. Te vaya bien. Creo que no debió haber seguido. Ya, como no te vayas, por favor. Falta más mayonesa, más aceite, creo, ¿no? Cielo Torres tiene mayonesa. Mira, tiene la mayonesa. Cuchara. A ver. Estará bien la mayonesa de Cielo Torres. Pasará la prueba. Ay, estará salada, como la vez pasada. Muy nervioso. Cielo Torres ha hecho como 10 mayonesas. Le falta aceite. Bien, señores, a la cuenta de tres. De 1, 2, 3. ¡Paletas! 6 puntos, señores. No pasa, ¿eh? No pasa la mayonesa de Cielo Torres. Pero si ya estaba la mayonesa. Yo la veo, está bonita. Sabe rico, qué... Respira.
por lo menos parece mayonesa, así que vamos con fe. ¿Tiene mayonesa? Bueno, hay mayonesa. Ese bowl tiene mayonesa. Tiene mayonesa ese bowl. ¿Más aceite? Bueno, señores, momento. ¿Qué dirá el jurado? Si tiene 7 puntos, pasa. Muy bien, a la cuenta de 3, 1, 2, 3 paletas. 3 y 3, 7. Pasa. No está perfecta, pero pasa. Algo es algo. Ivana Iturbe ya se encuentra trozando el pollo, señores. El 7 de la suerte, solamente falta Cielo Torres, señores. Cielo Torres que llevaba la delantera. Cielo Torres que era una candidata para salvarse y seguir avanzando en esta competencia, señores. Sigue con la mayonesa. Ya llevo mucho con la mayonesa, me duelen los brazos. Por favor, que esta mayonesa sí esté. Cielo Torres, por favor, avance. Cielo bueno, Torres. Por lo menos hay una importante cantidad. Cielo Torres no va a volver a comer mayonesa en Nunca su vida, más. Señores. Cielo Nunca Torres. Más. Cielo Torres está abatida por la mayonesa. Ya casi pasó la mitad del tiempo. Los jurados agarran las paletas. 1, 2, 3 paletas. 3, 4, 7, 10 puntos. 10 puntos, Cielo Torres. La esperanza vuelve. Regresa la esperanza a la estación de Cielo Torres. No olvidemos que ella tiene puntajes altos, señores. Podría igual dar una sorpresa esta noche. ¡Mayonesa lista! ¡Ya la tengo! ¡Por fin! Cada vez la competencia se pone más y más difícil, amigos. Más y más difícil. ¡Chubicola! ¡Qué delicia! Una tacita de bicola. Para endulzar esta sazón, batería y reggaetón. Y esta me la tomo yo porque me encanta la bicola. Asegúrate la cocción en el sellado. Ok. ¿Me entiendes? Okay, porque el pollito va a ser a la cacerola. Entonces séllalo bien y luego ya lo haces con el juguito y con todo lo demás. O sea, que se selle más, pero ¿a fuego bajo o así? O... Primero séllalo a fuego medio-bajo porque ya tienes dorado. Entonces baja ahí un poco, que se selle ahí unos minutos y luego ya con el caldo y todo lo sigues la cocción. Para que vayas avanzando el aderezo, yo lo que te sugiero es lo siguiente. Y es un truco que yo hago a veces para cocinar rápido. Arrima un poquito el pollito acá y acá, al costadito, anda avanzando el aderezo. Ah, ya le echo el aderezo y ahí después de hecho ya le echo la bicola. Sí, o también avanza el sellado en otra sartén, avanza tu aderezo acá y luego con un poco de caldo desglasas el saborcito del pollo que queda en la sartén y lo pones. ¿Me entiendes Correcto. Eso? Sí. ¿Me entiendes? Ya okay. Para que avances, porque tienes que hacer las dos cosas a la vez, si no, no vas a llegar. Ok, vamos. Muchas gracias. Mi arroz. Mi talón de Aquiles, el arroz, se me acaba de quemar, así que a volver a hacerlo. Cari, ¿cómo vamos? No tan bien. Ponlo acá y un poquito más de jugo para que se haga. Ya tiene dorado, pero usa un poquito más de jugo, bicola, métele otro saborcito que tú consideres que puedas echarle, de repente un poquito de sillao o haz un poquito más de aderecito para reforzar en la jipanca cuando ya tengas marchando tu arroz. Genial. No descuides la ensalada rusa. Gracias. Vamos, Cari. José Miguel, el primero en terminar. ¿Cómo vas? Dime tú. No, a ver, yo te creo digo. Que vamos bien. Le he puesto más sal a eso, así que creo que... Yo también creo que vas bien. Esto huele bien, tiene bastante juguito, tiene buen dorado. Ivanita, ¿cómo vas? Ya tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, llévalo. Llévalo de una vez. Y otra cosa, vuela conmigo mientras yo te cuento qué debes hacer. Asegúrate con el sellado del pollo. Desde que sabía que este era en chef, compro mis pollos enteros. Así que espero que esto traiga frutos. Bien, señores, Ivana Iturbe llega. Ivana Iturbe con el pollo y con un bowl. A ver. Veremos qué pasa, señores. Una. Ivana Iturbe cortó ese pollo rápidamente. Pechuga, le metió el turbo. Sufrí ahí sin pellejo. Sí. La parte superior de un pecho, un poco muy... Ha dejado demasiado acá. Y un muslo, Bueno, señores, veremos qué ocurre.
Los jurados agarran sus paletas a la cuenta de 3. 1, 2, 3, paletas. 3 por 3, 9. Ivana, ya, vamos, puede seguir cocinando. Asegúrate del sellado. Deja el pollo, igual le falta la receta. Tendrá que volver por su receta. Eso es pésimo puntaje, ¿no? Ivana Iturbe, tipos de verduras. Tendrás que poner estos nombres en esas verduras. Buena suerte, Ivana Iturbe. Cuando hayas terminado eso, tendrás la receta. ¿Cuántos errores? Dos. Dos errores, Ivana Iturbe. El primero... Bien, listo, ahora se lo tenemos. Okay. Muy bien, no, receta, Ivana, Ivana, la receta, vamos. Sí se puede, vamos, cuidado, cuidado. Oh, se acabó la técnica todo por fin. Ahora sí a cocinar. Cola, cola. Oye, las benditas papas también hay que... Oh, verdad, me he olvidado las papas. Cielito, ¿cómo estás? A ver. Vamos, tranquila. Esa mayonesa, en verdad, me ha hecho... Oh, no, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Esas dos te falta partirlo en dos? Mitad. Sí, sí, pártelo ahí en dos. Yeah. Esto, 10 minutos en olla a presión, puede funcionar. Ok. ¿Ya? Así que haz un aderezo en olla a presión y de ahí mándalo todo en olla a presión para que te funcione, porque si no, no vas a llegar. Y de ahí haces el arroz. ¡Vuela! Ok. No puedo creer que eso no esté prendido. Mi encendedor. Préstame tu encendedor, porfa. Ya. Pero me lo traes, porfa. No puedo creer que esto no esté prendido. Viene con su pollo trozado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está con el tiempo justo. Pero ya. Todavía está con vida, Cielo Torres, señores. Queridos jurados, agarran sus paletas a la cuenta de 3. 1, 2, 3, paletas. 3 y 3, 6 y 2, 8. Cielo Torres puede seguir cocinando. Vamos, pero todavía no se vaya, Cielo Torres. Ay, ya está trozado el pollo, listo. Ahora vamos, vamos por la receta. Me falta la receta y empiezo. Tipos de mariscos. ¡Hala! Ahí está, vamos, Cielo Torres. Muy bien, ¿está bien? Muy bien. Muy bien, Cielo Torres, receta. Oye, presión, vuela. Puede cocinar, Cielo Torres. Señores, ya están todos los puntos, ¿eh? ¿Dónde está la olla a presión? Participantes, quedan 20 minutos, 20 minutos. Vamos, apúrense, vamos, vamos. Ok, ya tengo la receta. Puedo empezar mi plato, pero solo 20 minutos. ¿Qué voy a hacer? No sé, pero un milagro llegará del cielo y me va a ayudar. Me estoy nublando, no pasa nada. Ya. Si voy a tener que utilizar la olla a presión, acá todo se vale. Así que, con fe. No me acordaba que quedaba tan poco, pensé que quedaba más tiempo. Yo no me esperaba para nada en lo absoluto ser el primero en terminar, no sé, batiendo la mayonesa, cortando el pollo y las benditas papas, qué difícil. Pero bueno, hay que practicar en casa. Bueno, definitivamente las papas y la mayonesa, siento que me jugaron una mala pasada. Sí, esta cosa, como que se está... ¡Ah! Creo que está crudo. La mayonesa se me cortó más de 10 veces. No pude hacerlo si no fuese por la ayuda de Giacomo. Así que no sé si lo voy a lograr, pero ya, no voy a parar hasta hacer algo. Horrible, me siento mal, me siento muy frustrada, me da mucha rabia. Yo siento que estoy perdiendo, pero tengo que seguir, no me voy a parar. Shinji, ¿cómo va la cosa? La verdad, ibas última, ibas pésimo, imagínate. Pero vas remontando. Los últimos serán los primeros. Eso sí, eso tu mesa es un desorden. Sí, esto ahorita está lo voy a limpiar todo. Chiquero. Ahorita lo voy a limpiar todo. No, esto parece impecable. Una promesa de político barata. Mira, mira qué tal desorden. Ay, qué malo, pelado. Pero no mira fe. Esto. Creo ahorita que no ha habido mayor desorden en la historia de esta competencia. Si podemos, desde Selma Gálvez, esto es lo peor. Es más... Estoy pensando que esto es peor todavía que lo de Selma Gálvez. Pero no te preocupes. Estoy siendo bueno, ¿eh? Te voy a sorprender al final. Te voy a dejar con la boca ojalá, cerrada. Ojalá, la verdad. Pero ojalá. Ojalá, Shinji. Porque no sé si esta mesa de trabajo le hace justicia a la reina de la chicha pop. De sí, verdad. La reina de chicha pop está preocupada. No, estoy consternado. Malo, Peláez. ¿Cómo puedes decirme eso? Recién estoy en el proceso de cocinar. Por favor, espera el final. No tengo idea cómo se usa esto, nunca he usado. ¡Ah!
¿cómo te sientes? ¿En qué puesto te sientes pues, según tu puntaje? O sea, yo después de, no, de haber fracasado con la mayonesa más de 10 veces, sí. Me siento pero fatal en ya, el último puesto. Emocionalmente estás en tu peor momento de la sí, vida, digamos. Sí. Nunca ya. Había frustrado tanto no poder hacer normal, eso. Normal, así son estas gastrotones. Pero bueno, Cielo Torres, igual tienes esperanza. Déjame decirte. Ok. A mí no me va a derrotar esta receta. Lo voy a lograr. Pase lo que pase, tengo que servir ese plato. Impecable. Se nota que trabaja. Impecable. Los asuntos de palacio se hacen despacio. ¿Cómo va la cosa? Bien, creo que voy bien. Lo que pasa es que se me apagó un fuego y he tenido que usar una olla a presión. Uy, es bueno, la primera y tampoco vez... había tanto tiempo, así que mejor así, que hayas sí. Usado la olla a presión. Entonces... ¿no? Bien, Karina, ¿cómo te sientes? ¿Te ha gustado la técnica? ¿Tón? ¿Te gustaría que no te ha gustado nada? ¿Te gustaría que esto fuese más, que hubieran más tecnicatones? Hacemos la parte 2 mañana, ¿qué dices? Me muero, me desmayo. Me gusta, porque hoy has hecho las cosas bien. Y realmente, realmente te mereces seguir avanzando en esta competencia. Ojalá lo logres, hermano. ¿Tú sabes quién me ayudó con esto? ¿Quién? Ah, Spider-Man. Muy bien, hermano. Recuperamos. Has comido. Ahí está. Eso. Recuperamos la confianza en Spider-Man. Totalmente. Nunca vamos, la perdí. Muchachos. Oye, antes de irme, ¿cuál es la historia de este Spider-Man? ¿Quién te lo regaló? Mi enamorada. Es un llaverito. Es un llaverito. Hay varios superhéroes. Y me compró este. Y yo dije, este es de la suerte. De la suerte. Te compró el de Spider-Man. Muy bien, hermano. Muy bien. Buena suerte. Vamos. Sí, se puede. Vamos. Vamos. Esta vez. Esta vez has perdido el control. ¿Y qué vas a darle? ¿Agua a los jurados? Has perdido el control. Por completo. Ahora vuelve a hervir. Ah, no me he dado cuenta, sí. Bien, ¿qué estás probando? La sal. Muy bien, muy bien. No, tranquila, Ivana, ya se acaba. Lo siento, falta poco y lo estás haciendo muy bien. Termina. Dices? Vamos con fe, termina nomás. Vamos, Ivana, no te caigas. Vamos, sí se puede. Eso sí, aprovecho para contarles a todos que quedan exactamente... ¿Cuánto crees? 10 minutos. ¿Sí? 10 minutos, señores. Eso se acaba en 10. No sé si lo acabarás, pero se acaba en 10, Ivana, y creo que puedes empujar hasta el final. ¡Vamos, vamos! Empujaré. Quedan 10 minutos. Es que me acompañe... Que me tenga que acompañar para el milagro. ¿Por qué un milagro? ¿Ya perdiste toda la esperanza? No he perdido la esperanza. Bueno, anda avanzando tu ensalada. Eso, acá nunca perdemos la esperanza. Ok. Bueno, ustedes la pierden, yo me divierto viéndolo sufrir. Chao. Bueno, hay una ensalada, hay arroz. ¿Hubo víctimas? ¿Se quemó? Se pegó. Pero okay. No se quemó. ¿Y esto qué es? Es un aderezo nuevo para que no agarre el aderezo quemado, que me parece que va a estar feo. Ajá, obviamente va a estar feo. Sí, entonces estoy rectificando con la bendición de Dios. Ya, ¿tu pollo ya está listo? Dios quiera. Sí, o sea, yo falta un poquito, pero yo creo que... Creo que todos han perdido la esperanza en esta... Tecnicatón. Sí, de verdad que sí. No lo puedo negar. Hasta a mí me provoca irme a mi casa. Esto es un desierto de desolación. Nunca he visto a los participantes tan desmotivados. Lo siento. Y esto va a tener que reducir bastante, así que apúrate. Si necesitas espesarlo, puedes hacerlo con un poco de harina. Buena suerte. Gracias. No sé si este pollo está, no está. No. Por favor, Diosito, mándame chispazos de motivación. Se están acabando conmigo. Participantes, quedan 5 minutos. Vamos, señores, se acaba el tiempo. Vamos a aplatar. No sé si este plato estará bien. Me he olvidado el perejil. El perejil. Señores, quedan 3 minutos. Vamos. Apúrense, vamos. ¿Qué necesitas? Has puesto muchos pollos. Bien, por ahí. Bien, ensalada. ¿Ya rectificaste? No sé si es peor presentarlo o... Olvídate. Escúchame, si no presentas, se van a mandar a sentencia de todas maneras. Señores, queda 1 minuto, 60 segundos. ¡Vamos, se acaba! Pero creo que tiene mucha mayonesa. Esto está bien.
Dos presitas. Señores, colorín colorado, el tiempo se ha terminado. Y en 10 segundos, ustedes dos porciones ya deberían de haber emplatado. Si no lo han hecho, suficiente tiempo les hemos regalado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás, señores. ¡Lo logramos! Tremenda gastrotón, señores. Tremenda tecnicatón que hemos vivido el día de hoy. Una de las maratones gastronómicas más intensas que hemos hecho en esta cocina. Realmente gran trabajo. Gran trabajo. Ahora toca determinar quiénes serán las dos personas que seguirán avanzando en esta competencia y quienes irán a la temida noche de sentencia. Así que para ello, quiero que por favor agarren uno de esos dos platos, que se acerquen y que nos vayamos todos al comedor. Que se abra el comedor, señores. Buena suerte. Nos vemos adentro. Queridos participantes, vaya nochecita, ¿eh? Quiero empezar el día de hoy, de verdad, aplaudiéndolos de pie porque tremendo trabajo el que han hecho. Realmente los he visto guerrear, los he visto sufrir, de verdad, qué gran batalla. No se han dejado vencer. No en todas las gastrotones todos han logrado terminar, ¿eh? Y ustedes lo han logrado. Así que mis respetos a todos, señores. Y ahora sí, vamos con Cielo Torres. La pinta aquí no es lo de menos. Esto se ve mal, no se ve bien, se ve inapetente. No me dice come. Vamos a ver cómo está el pollo. Está seca y no tiene sal. Hay algo muy triste sobre este programa el día de hoy. Y es que hay veces que el esfuerzo claramente no se nota en el plato. ¿Tanto esfuerzo para que me digas eso? Bueno, Me gusta. ¿Te gusta? Sabe a victoria. Para haberlo hecho en 15, el pollo en 5 minutos el otro, y no sabía por dónde empezar. Por un momento, por unos segundos, dije, no puedo más. Ya fue, me rindo. Sí, ya fue, ya, la mayonesa no me sale. Y yo veía que todos avanzaban y en verdad fue lo más. Además, tiene que haber sido doblemente frustrante porque tú ibas la primera, tomaste la delantera y todo el mundo empezó a pasarte, ¿no? Sí, rescato de Cielo, que ha trabajado con la frustración y pese a todo ha presentado, ¿no? En un momento pensé que iba a tirar la toalla, pero no lo he hecho. Está bajo en sabor. Como los elementos de la ensalada están calientes, no ha pegado bien la mayonesa. El arroz sí, no está bien, está salado y no está bien cocido. Dentro de todo, qué importante es siempre escuchar las voces de mis compañeros y de todos, decir, vamos, vamos, tú puedes. Porque eso hizo que yo, en verdad, respirara y continúe. Cielo, este es un pollo de la cacerola, que dentro de los ingredientes tenías mostaza, sillao, vinagre, bicola, ajipanca, un montón de elementos potentes en sabor, y se ve tan insípido tu plato, sin jugo. Un pollo de la cacerola, lo espero, jugoso. Parece un pollo a la plancha sin sal. Muy bueno corte de papa, pero le falta sazón y está muy caliente. Este plato sí se ve muy apetitoso. Tiene bastante juguito, la ensalada está, se ve bien, pero vamos a ver. José Miguel, ¿tú has cocinado? Sí, Nelly, fui yo. ¿Eso es positivo o no es positivo? Si el día de hoy yo por X motivos no paso a la siguiente ronda, igual estoy muy contento porque lo que hemos hecho hoy día, y eso es para todos, ¿sabes? Ha sido increíble. Está lindo, en verdad. Sí, podría estar un poquito más presentado, pero está bien casero y tiene muchos colores y eso llama la atención. Vamos a probar el sabor. Primero, el pollo está muy bien cocido. Buenazo. Buen balance. Y la ensalada fría. Muy bien. Muy bien, José Miguel, ¿eh? Te felicito. No me salen las palabras. Ahorita estoy, pero
Gracias, gracias. El arroz creo que es la primera vez que me sale bien. Bien, así no avances a la siguiente ronda, sabe a victoria. Bueno, nada sí, está dicho. No, si podrías no pasa, avanzar. Yo estoy contento. Estoy contentísimo, de verdad. Qué importante el tema del color en la presentación de un plato, ¿no? Se ve sabroso con el color del juguito. Pucha, está buenazo. Y me voy a quedar comiendo esto, así que ustedes sigan con el programa. De verdad que está bien rico. Buenazo, buenazo, buenazo. Objetivamente no le encontraría algo negativo. No le encuentras un lado. Vamos a ver que finalmente el jurado siempre tiene palabras distintas muchas veces a lo que decimos acá. Pero para mí feliz. Está rico y con esto yo me voy, como dices, victorioso. Sabe a victoria. Sabe a victoria. Sabe también. A ganar. ¡Vamos! Bueno, se ve un poco maltratado este plato. Hay pedazos de hueso innecesarios en esta preparación. Porque no suma nada tener este por acá, por ejemplo. Y la ensalada, le faltan las beterragas, que es algo fundamental para pertenecer al mundo de las ensaladas rosas. ¿Hay algo de juguito? La ensalada está bien, pero me falta ese elemento importante. El arroz está súper crudo. Y el pollo está bien. Pero creo que tú puedes dar mucho más, Ivana. Y mira tu estación, por favor. Tienes que aprender a trabajar en orden y limpio. No sabía dónde ponía el huevo, el cuchillo. En un momento casi boto el cuchillo. Lo siento. Sí, como dice Cielo, agradecerles a todos, compañeros. Karina, gracias. De verdad que a todos, incluso a ti también, Peláez, al jurado. No, de verdad, a todos muchísimas gracias. Pero definitivamente hoy ha sido el día que más frustrada me he sentido, creo yo. Y nada, solo para adelante. Como dices, creo que hay que rescatar como ser perseverantes y no darse por vencidos. Yo no entiendo por qué si cortaste 8 piezas, elegiste una tan fea. Solo dije, voy a terminar, porque no puedo parar, porque yo soy perseverante y porque sí puedo hasta el final. Hoy está sabroso. Bien sabroso. El pollo es de interés, pero es imperfecto. Lo demás no sirve. A mí me gusta mucho el sabor del pollo. De verdad que está rico. Siento que crudo no está. Tampoco se ha pasado. Me faltó la beterraga. Pero tampoco me disgusta el sabor de mi ensalada. Y el arroz no me gusta, porque la textura está dura, porque obviamente no me dio el tiempo, pero igual siento que, está bien de sal y todo. Así sabe a victoria. Iván, al igual que Cielo, destaco que pese a toda la frustración que pasaron con el tema de las mayonesas y los tiempos, ambas llegaron, cogieron la olla a presión. Eso es lo que siempre tienen que hacer. Aquí siempre se presenta. Aunque te faltó juguito, tiene mucho sabor el pollo. El arroz no está bien. Y la ensalada, incompleta y no tan sabrosa. Gracias. Me pregunto por qué de las 8 posibilidades que tenía de pollo, eligió una pieza tan maltratada, no tiene ni siquiera el pellejo y encima se ve quemada por uno de los costados. Ay, Javier, creo que tienes razón. Definitivamente tienes razón. La ha recontrasecado. Es una pierna que parece una pechuga en su peor momento. No hay sal. Esta no es una ensalada rusa, esta es una ensalada soviética. Bien. Ya. Estás contenta con el resultado. Sabor a victoria también. No sé si sabor a victoria, pero me gusta. No está feo, pero no es el sabor que esperaba. Te han faltado algunos elementos para redondearlo. Está muy hacia lo dulce. Está muy maltratada la ensalada. La has manipulado mucho. Lo único que me pone en duda es la vainita, porque yo la vainita la como recontra sancochada. Y siento que aquí está, como nos dijeron, como bien al dente, ¿no? Crocante. Como crocante. Mi pregunta aquí es muy sencilla. ¿Se lo darías a tu hija o no se lo darías? De todas maneras. ¿Te gustaría? Bien. Bien. De todas maneras. Sí, Cari, todo el cuidado que has tenido o que has querido tener para cortar las papas no sirve de nada si la maltratas en el bowl, mezclarla con la mayonesa, porque se pierde la forma, ¿no? Tengo que seguir los consejos de Giacomo, porque realmente creo que al sentir que me gana el tiempo, estoy maltratando un poco al servir. Normal, sin sal, sin sazón. El arroz está pastoso.
no es agradable. Y el pollo dulce, parece la miel o algo así. No me gustó. No sé cómo lo hace Shinji, pero salvo este arroz, que no me gusta cómo está servido. ¡Ah! Y esta vez me esmeré, traje un vasito, todo para hacer así un circulito perfecto de arroz y no le gustó a Nelly. El pollito tiene un bonito color, está súper maltratado, pero vamos a ver. Hay un sabor ahumadito del fondo del aderezo. Parece que ha caramelizado mucho la cebolla. No es quemado, pero es un sabor ahumadito. Un poco salada la ensalada. No está muy bien el plato, Shinji, sinceramente. La reina de la chicha. Es un pap medio triste. No, pap. No, ¿por qué está triste tu pap? Porque mi pap me salió mal. Mi papitas me salieron mal. Bueno, prueba el sabor de la victoria. Bueno, de la victoria porque vengo de la victoria. De otra victoria no sé. Sabía rico tu pollo. ¿No? Sí. Yo creo que a Shinji le hace falta un poco de esa intensidad que tiene Ivana. Y a Ivana le hace un poco de falta esa desfachatez que tiene Shinji, para esa seguridad en sí misma que la lleva a entregar platos completos al margen de que estén bien o mal. Sí, no. Pero parecía que era imposible y lo logra. El pollo está seco, pero no me parece feo. Fea presentación del arroz, está un poco más acotudo, pero está cocido. Es comestible este arroz. Y hay algo salado en esta ensalada, pero no todo. Hay una cosa que está bien ensalada que sale a la inmensa mayoría. Que no sé qué decir, en verdad, me sorprende ese nivel. ¿Por qué ya? Como si está rico. Yo me lo estoy comiendo todo. Ah, qué salado. Esto no es rico. Yo creo que ya un cumplido en este caso es que esté acá. Bien, queridos participantes, les cuento que nuestro jurado ya ha tomado una decisión y ya sabemos quiénes son las dos personas que seguirán avanzando en esta competencia y quiénes son las tres personas que volverán a esta cocina en la temida noche de sentencia. Igual quiero que todos se queden con el hecho de que esta ha sido una primera gran batalla en esta competencia, así que vamos con la frente bien en alto a la cocina. Buena suerte a todos, vamos. ¡Bravo, chicos! Ha llegado el momento de imprimir sus puntajes en la tabla de posiciones. Empezaré mencionando el quinto lugar. Persona que irá directamente a la temida noche de sentencia y cuya banda de sentenciado o sentenciada será entregada por Nelly Rocinelli. En quinto lugar, con 7 puntos en el plato final y 52 puntos en total. En quinto lugar, con 7 puntos en el plato final y 52 puntos en total, Shinji. Quinto lugar. Shinji. Ya me tocaba. Vamos. Nada. Bien, Shinji, irás a la temida noche a seguir, de sentencia. A seguir. Bueno, solo me queda esforzarme más. No hay de otra. Bien, ahora mencionaré el nombre de la primera persona salvada de esta noche, que seguirá avanzando en esta competencia. Persona con la que volveremos a vernos las caras en la siguiente ronda del Gran Chef Famosos. Con 13 puntos en el plato final, haciendo así el puntaje más alto de la noche, en primer lugar, José Miguel Argüelles, señores. José Miguel Argüelles, estás oficialmente salvado. Hiciste un total de 60 puntos. Felicitaciones. Lo hemos logrado, estamos mejorando y le agradezco al mundo entero esto. ¡Mua! Para ustedes, chefitos. Ojalá algún día prueben mi sazón. Bien, señores. Ha llegado el momento de hablar de la siguiente persona sentenciada de esta noche. Segunda de tres personas que volverán a esta cocina en la temida noche de sentencia. En tercer lugar, con 5 puntos en el plato final,
haciendo un total de 55 puntos, Cielo Torres, señores. 5 puntos en el puntaje del plato final, 55 puntos al total. La banda vamos, la tiene Cielo. Ya como Bocchio. Cielo Torres, acompañarás a Shinji a la temida noche de sentencia. ¿A sentencia? Bueno, pues, pero no se preocupen que a sentencia llego con más experiencia. Antes de conocer quién seguirá avanzando en la competencia y quién acompañará a sus compañeras a la temida noche de sentencia, quiero contarles un detallito sorpresa, señores, un detallito sorpresa que te va a beneficiar a ti, José Miguel Argüelles. ¿A mí? Por haber quedado en primer lugar el día de hoy, vas a tener algo que ya tiene uno de tus compañeros, que es un tremendo beneficio, que es este sobre dorado. Por favor, acércate a recibirlo, señores. Al igual que tuvo Santiago Suárez, mira, mira lo que vas a tener. ¿Podrás? Cuéntaselo al Perú, por favor. Podrás tener la ayuda de cualquier compañero por 5 minutos. No, tremendo, tremendo. Este sobre dorado lo vas a poder utilizar, al igual que Santiago Suárez, en cualquier momento de esta y de la siguiente ronda. Mamá, en el Gran Chef me han dado un sobre dorado. Gracias. Esto es lo que gano por ser el mejor plato. Y ahora sí, Karina Borrero e Ivana Iturbe. Ivana Iturbe y Karina Borrero. Una de ustedes acompañará a sus compañeras a la temida noche de sentencia y la otra acompañará a José Miguel Argüelles a la siguiente ronda. Quien no mencione, acompañará a sus compañeras a la noche de sentencia. Con 6 puntos en su plato final, pero con un total de 59 puntos, clasifica Karina Borrero, señores. Karina Borrero, 6 puntos en el plato de fondo, 59 puntos en total. Ivana Iturbe hizo 8 puntos en el plato de fondo, haciendo así un total de 57 puntos, señores. Eso quiere decir que José Miguel Argüelles y Karina Borrero están oficialmente en la siguiente ronda de esta competencia. Realmente no me siento feliz porque estaba muy poquito de ser sentenciada y no me siento feliz con mi plato. Shinji, Ivana Iturbe, Cielo Torres, nos volveremos a ver las caras en la temida noche de sentencia. Dijeran esto porque en realidad, como les decía adentro, es una gran primera batalla. Y con ustedes, hasta mañana. Los dejamos con Pitucas y Lucas. Hoy un capitulazo, así que no se lo pierdan. ¡Chao!